algo. Nosotros, cuando vemos por la palabra de Dios, la historia y el origen de la humanidad, nos damos cuenta que cómo es que el plan, el propósito de Dios, sí, fue perturbado allá, tomó lugar la caída. Y nos damos cuenta que desde ahí adelante Dios empezó a lidiar con el ser humano. Sí, y la Biblia nos empieza a dar los datos de cómo es que uno debe administrar su vida después de la caída, esperando la restauración, esperando la redención. Entonces podemos leer aquí, cuando toma lugar la caída, podemos ver que ese hogar, sí, ya en este lado, en esta condición caída, de ahí en adelante solamente iba a ser un tipo de la realidad, una sombra, quedó una sombra de la sombra de la sombra de la realidad en la que Dios lo quería, ¿sí? Entonces, pero Dios empezó a mostrar cómo es que aquí debería ser la conducta de cada ser humano para poder tener la posibilidad y mostrarle a Dios que estamos esperando su redención. Entonces, de este primer hogar, ¿sí?, en el cual tomó lugar la caída, vino a escena también dos hijos aquí. Y leemos eso en Génesis capítulo 4. Nos damos cuenta que dice el versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Dios empieza a darnos los datos, el origen de este hogar, dos clases de seres humanos. Uno es Caín, sí, el otro Abel dejó fuera de, fue muerto por Caín, pero lo sustituyó a Abel Seth, ¿sí? Y luego Dios empieza a darnos estos datos porque Él quiere que nosotros sepamos la actitud que nos conviene para simplemente no perecer, sino tener la oportunidad de redención. ¿Sí? En este caso, nos damos cuenta que Caín toma la decisión de salirse de la presencia de Dios. El versículo 16 nos dice que él se va de la presencia de Dios. Y luego el versículo 17 nos damos cuenta que él consigue su novia fuera de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero cuando nosotros leemos el capítulo 25, el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque significaba sustitución, ¿no? Él venía en vez de Abel, que mató a Caín. Pues Dios dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Entonces, luego dice, y a Seth también le nació un hijo, también tomó a su esposa, y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿sí? Dios nos muestra estas dos líneas en la Biblia, después de la caída, ¿no? La línea de Caín y la línea de Seth, ¿sí? Nos muestra cómo es que el hombre tenía la opción, Dios colocó esas dos cosas ahí, para que el hombre tome una decisión, ¿sí? Y Dios nos muestra de qué lado está. La actitud de los seres humanos de ahí no ha cambiado. O estás en la unción de Caín o en la de Seth. Entonces nos damos cuenta que para una decisión importante, muy importante en la vida de los seres humanos, en este caso el matrimonio, nos damos cuenta que a Caín simplemente lo hizo fuera de la presencia de Dios. Nunca necesitó estar en la presencia de Dios para ello. No consideró tener a Dios en la escena, en su vida de matrimonio, ¿no? Pero nos damos cuenta que Seth, ¿sí?, dos hijos, ambos llegaron a tener una familia. La Biblia lo describe y la Biblia no nos da datos históricos, sino nos muestra el camino siempre por donde debemos caminar. Nos muestra que Seth, ¿sí?, se quedó en la presencia de Dios como Abel, y luego él tuvo su hogar ahí. ¿Cuál fue el resultado? Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿sí? Dios está mostrando que por el resultado, que la familia debe ser, en la familia debe haber un resultado. Sí, debe haber una visión de todo aquel que realmente está colocado en la línea de ser,
tiene que ver en ese joven, en ese varón, tiene que haber una decisión, una visión exacta, una visión precisa de que la razón de un hogar es para ser protagonista a Jesucristo, para que el ser invocado, el ser adorado, el ser protagonista sea Jesucristo, sea Dios, ¿sí? Y nos muestra ese resultado. En cambio, Caín simplemente armaron una civilización, ¿sí?, su propia idea, su propio parecer. Nos encontramos en estos dos mundos aquí en Génesis: la semilla, el principio, ¿sí?, y al encontrarnos aquí en el final, es la misma escena. Hoy tenemos la misma opción, la misma oportunidad de tener una visión. ¿Cuál es la visión correcta? Tiene que ser bíblica. ¿Cuál es la visión correcta de una pareja, ¿no?, de un joven, de una señorita, de entrar a formar un hogar? Esta debe ser la ambición, ¿sí?, de que su hogar, el ser indispensable, el protagonista, el absoluto, el que tenga la preeminencia, debe ser Jesucristo. Por eso empezaron a invocar el nombre de Jehová, que es el nombre, la vida de Jesucristo. El nombre está ligado a la vida de Jesucristo, en ese hogar, en esa familia, ¿sí? Entonces esa familia trajo como resultado, ¿sí?, el protagonismo de la vida de Dios. En cambio el otro, no, termina trayendo un protagonismo terrible de venganza, de discusión, de pelea. Eso es lo que nos narra, ¿sí?, cómo estas familias terminaron en escena, ¿sí? Y esta genealogía nos dice aquí en el versículo 19, estos son los hijos de, sí, de esta familia que empezó fuera de la presencia de Dios. Mire cuál es el resultado. Viene diciendo a Lamec. Lamec toma para sí dos mujeres. La una, el nombre de la una fue Ada, la otra Sila. Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Se da cuenta que en esta familia su único propósito era pasarla bien aquí, en la tierra. Para nada tiene una visión de la vida de Dios en su medio, ¿sí? Entonces podemos vivir esa clase de vida donde nada más el hombre está preocupado por llevar la comida natural a la casa, tal vez un hogar natural, bienes naturales. Esa es la línea de Caín, esa es la línea donde Dios está fuera del cuadro. En cambio la otra línea, la Biblia resalta y dice que todos los hombres, ¿no?, de esa familia empezaron a invocar la vida de Jesucristo, la vida de Dios. El nombre de Dios tiene que ver con la vida de Él. Por eso dijo, llamará a Jesús, porque Él, eso es lo que le salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el resultado al no tener el Dios en cuenta en sus vidas? ¿Sí? Dice el verso 23, dijo Lamec a sus mujeres, a decir, oír mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. 7 veces será vengado Caín. La vez en verdad 70 veces 7 lo será, ¿sí? Nos damos cuenta dónde termina el resultado de empezar un hogar o una familia sin Dios: en violencia, en delincuencia, en maldad, en muerte, en asesinatos, en todas esas cosas. Por eso el mundo que vemos solo es consecuencia de que la gente, para entrar a su matrimonio, no piensa en Dios. No busca a Dios, no busca ser guiado, no busca ser liderado por Dios. No tiene la visión de que su hogar sea un hogar donde el principal en escena sea Jesucristo, ¿sí? No es esa su visión. Pero Dios está mostrando eso en la Biblia, está mostrando el resultado de ambos, ¿sí? Nos damos cuenta, de esa genealogía termina viniendo Jesucristo, de esa genealogía viene cada profeta, ¿sí? Enoc, el séptimo, que tipifica el rapto. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que no es hacer las cosas por hacerlo, ni por tradición, ni la manera en que lo hacen las demás personas. Correcto. Hay dos líneas, hay dos formas de hacer las cosas. Una es la forma de Caín, donde solamente son planes humanos, son objetivos humanos, son objetivos para la esfera del cuerpo, ¿sí? Y muchos logran cosas ahí, como esta gente de Caín logró muchas cosas ahí, incluso tremenda ciudad para sus hijos y nombre de su hijo, la ciudad. Trabajaron en todo lo que es esta tierra sin darse cuenta que la jornada de la tierra es temporal. El día que termine, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Pero si nosotros logramos enfocarnos en lo que es la presencia de Dios, tenemos un entendimiento de que cada ser humano tiene un alma. Y Jesús vino a enseñarnos que el alma del ser humano tiene mucho valor. De que vale, dijo el hombre, ganar el mundo y perdiera su alma, mostrando que una sola alma supera todo el valor que toda la riqueza mundial pudiera producir. Venir a escena. Sí.
Entonces, esa es la forma en la que tiene que mirar un hombre, es la forma en la que tiene que mirar una mujer. ¿Sí? No solamente la esfera visible, sino un alma. Y tiene que pensar no solamente en las necesidades de un cuerpo, que es una casa, que es luz, agua, alimentos, ropa. Tiene que entender que esa alma tiene necesidad. Y la necesidad del alma es Dios. Como dijo el salmista, no hay bien fuera de ti, alma mía. No hay bien para ti. No hay bien para ti fuera de Dios, alma mía. ¿Sí? Entonces, eso es el cuadro del creyente, el verdadero, el de la línea de Dios. Ve el cuadro completo. No solo está mirando, ve usted una persona en la esfera física, un cuerpo. También está viendo un alma. Entonces está viendo las necesidades, ¿no?, naturales, ¿sí? Y también busca un hogar, también busca ser un padre responsable, también busca ser una madre responsable y tener para la familia en lo natural, ¿sí? Pero nunca deja fuera de escena las necesidades del alma. Entonces el profeta dice, ¿qué es? La desgracia en este día es que el ser humano se vuelve despiadado con su propia alma y con la de su prójimo. Entonces encontramos hoy que hay una carga, hay mucho trabajo y esfuerzo, y hombres que se preparan, estudian y buscan aprender cosas, todo para proveer en lo natural, pero nunca se preparan para ser proveedores de la necesidad del alma. Es una gran delincuencia. Almas hambrientas, almas sedientas, almas moribundas, almas en tinieblas, hogares en desgracia, sin vida, sin Dios, por causa del camino de Caín. Pero almas provistas en abundancia, ¿sí?, por causa de que la ansiedad del alma, solo hay uno que lo puede suplir: Dios. ¿Sí? El hombre mira por todas las palabras que salió de la boca de Dios. Ese es el hombre alma, no es el cuerpo. El cuerpo dejará de ser, se irá a la tumba, pero su alma es la que continúa. Y la oportunidad en la tierra, el hijo que está en la presencia de Dios entiende que la oportunidad en la tierra es que cuando tu alma salga, tenga un destino correcto. ¿Sí? Entonces le ofrece, el hombre le ofrece a la mujer un futuro correcto para su cuerpo, si es Caín, pero también para su alma, si es uno como Set. Ambos van a formar un hogar. De eso está constituido el mundo de los seres humanos. Ambos, solo hay dos líneas en las que cada ser humano trabaja. ¿Sí? Y terminan en una inmoralidad y corrupción y divorcio y siendo mujeres y tantas cosas. La línea de Caín. ¿Sí? Pero en cambio, cuando uno entra en la presencia de Dios, ve las cosas de la manera correcta. Y decide no ser un villano, no ser un malvado. ¿Sí? De privarle al alma, la esposa, al alma de los hijos, la presencia de Dios. Obviamente, cuando tengan su edad, ellos tomarán su propia decisión, pero esa influencia nunca se borrará de sus corazones. ¿Sí? Entonces, vemos la oportunidad que cada ser humano tiene. Por eso que nosotros nos motivamos, nos alegramos y a la misma vez queremos resonar siempre fuerte ese enfoque de que es la peor desgracia en la que uno nada más puede tener metas y planes para la esfera del cuerpo. Tal como en los días de Noé, la gente entró a esa desgracia. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Pero nunca entendieron, dice Jesucristo. Mostrando que nunca les interesó lo que viene de Dios. Ignorancia, almas ignorantes de lo que es Dios. Hambrientas y sedientas de lo que es Dios. Debemos nosotros entender cómo Dios estableció las cosas, que es su gente de Él desde el principio. Por eso cuando le dijeron, Señor, pero acá Moisés dijo que podemos hacer esto y divorciarnos y buscar otra mujer. Al principio no fue así. ¿Sí? Entonces cuando el hombre tomó lugar, la caída tomó lugar, Dios dijo, esta es la oportunidad que tienen los seres humanos de buscar a Dios, sobre todo para una decisión importante, que es el matrimonio. Tener una visión desde su corazón, la misma que Dios tiene. Pero hay forma de que el ser humano si pueda tener un futuro correcto sin Dios. Separados de mí, nada podréis hacer. Entonces debe haber fuerza en el corazón de aquellos que van al matrimonio, no solo por el uno al otro, sino por la familia que puede venir a esa. Que no queremos ser esa clase de gente que terminará produciendo lo que le resalta la Biblia de la familia de Caín. ¿Sí? Delincuentes, llenos de celo, de venganza, de ira.
Todas esas cosas son consecuencias de la ausencia de Dios en los planes del ser humano. ¿Sí? Por lo tanto, que nuestro corazón se fortalezca en esa visión y en ese entendimiento. ¿Sí? Porque un inicio correcto termina un final correcto. Un inicio errado continúa un final errado. Lo que empieza mal termina mal. Si hay algo que debe empezar bien, en este caso, el matrimonio, es la visión de por qué. No va solo matrimonio por cosas naturales, sino que será una fuerza donde Dios sea el que es llamado a la escena. ¿Sí? Entonces, el presente es como José cambia la escena. ¿Sí? ¿Dónde él va? Entonces, realmente mostraremos que nuestro amor no solamente es desde el amor filio, que es el amor de Caín, la niña de Caín. Solamente nada más por placer o tal vez, pues se dice bien, el día que me siento mal, ese día se acaba el matrimonio. No. Pero es en esa espera de amor divino, el de Cristo. ¿Sí? Está dispuesto a correr una carrera para un destino correcto del alma del ser humano. Entonces usted respeta porque sabe, no solo es un cuerpo, es un alma que según Jesucristo, la riqueza del mundo no puede igualar. Es de tanto valor. Entonces es un privilegio que una persona tome la decisión, ¿sí?, de compartir su tiempo contigo, su vida contigo. ¿Y cómo mostraríamos nuestro respeto y gratitud de él? No siendo indiferentes a las necesidades del alma, del ser humano. El alma quedó en necesidad, quedó en desgracia. Pero a través de un hogar uno puede llamar la escena. ¿Sí? Porque el hogar es un símbolo de lo que Dios se propone lograr. Sí, su familia. Para eso busca una novia, para que la simiente de él sea colocada a él y venga otra vez más granos como el original, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, con esa visión, con ese entendimiento, queremos nosotros llenar nuestro corazón, creer, pensar y desear, cuando vemos a nuestros hermanos tomando esa decisión, que esas cosas estén en sus corazones. Que esa sea su misión para sí mismos, el uno para el otro, ¿sí?, para su familia. Y como testimonio de que es posible los días bíblicos reproducirlo en sus vidas. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie juntos y vamos a orar antes de hacer esta ceremonia. Señor Jesús, Dios todopoderoso, glorioso, sublime, eterno, te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que nos das, y también es una gran bendición poder participar, Señor, en un momento especial donde nuestros hermanos, Señor, toman decisiones, en este caso para formar un matrimonio, un hogar. Que el enfoque que tú das de tu palabra pueda ser, Señor, el punto central y el objetivo principal en los corazones de nuestros hermanos. Y de esa manera, como cuando tú fuiste invitado a esa boda y el vino se acabó, lo cual es estímulo, ¿sí?, pues simplemente tú pudiste, Señor, proveer esa escasez de vino. Cuando tú estás en escena, entonces, Señor, será un hogar donde siempre se te encuentre a ti, Señor. Qué glorioso es cuando tú eres invitado, tú siempre aceptas esa invitación. Porque tú eres más, tú sabes más que nosotros cuán grande es nuestra necesidad de nuestras almas, Señor. Entonces agradecemos la oportunidad que hoy tenemos junto con nuestros hermanos. Cada día, ayúdanos a examinar nuestro corazón y que podamos, Señor, ante ti presentarnos y que haya, Señor, deseos de bien, deseos, Señor, de grandes bendiciones para con cada uno de los creyentes. Y que al acercarnos a ti, entonces, Señor, tú puedas iluminar nuestro entendimiento para saber, Señor, que lo que sembramos cosechamos. Que podamos venir y confesarte, Señor, que nos alegra ver a nuestros hermanos que sean bendecidos,
Ver a nuestros hermanos que se han ayudado, Señor. Y si tenemos opción de ser parte, gracias por el privilegio que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que hoy tenemos, y por haber conocido a nuestros hermanos con gratitud de nuestro corazón. Señor, venimos a ti y queremos, Señor, también darte gracias por la oportunidad y el privilegio de poder tener parte en esta ceremonia, donde, Señor, ante tu pueblo, como testimonio, Señor, de esa unidad, de ese compromiso que tú ya has visto y has aceptado, Señor, por la palabra del uno al otro. Gracias, Señor, por esta oportunidad hoy. Vamos a llevar a cabo esta ceremonia en el nombre de Jesucristo. Tu presencia y tu espíritu bendiga grandemente este momento, Señor. Amén. Queremos y sabemos, o podemos dar testimonio de cómo su sinceridad para con Dios. Nos alegra eso, hermanos. Y es de nuestra visión para todos nuestros hermanos que ya están casados, que puedan decidir, ¿sí?, un hogar donde realmente Dios esté ahí. Y cuando Dios está ahí, no esperamos la honra y el respeto a nosotros, sino esperamos ser una bendición para la otra persona, ¿sí? Entonces queremos nosotros reconocer estas cosas, de que nuestros hermanos, pues, como dice el profeta, no hay ningún impedimento para que puedan estar unidos, ¿no es cierto? Sabemos eso. Por lo tanto, queremos hacer esa propuesta matrimonial, ¿sí?, según la palabra de Dios. Pueden tomarse de la mano derecha. Gloria a Dios. Hermano Patricio, ¿aceptas ante Dios, sí, a la hermana, nuestra hermana Mayra, para ser fiel solo a ella, como la palabra nos declara, considerar a Dios sobre todas las cosas y tener esa visión de un hogar donde realmente Jesucristo sea la principal razón de tu vida, y de esa manera el amor de Jesucristo no proveerá solo lo natural, sino la necesidad de su alma, que tenga un hogar donde realmente el Señor sea la preeminencia? ¿Aceptas ese reto de ser fiel al Señor y a Mayra? Esa es la propuesta. Amén. Hermana Mayra, ¿aceptas del Señor Jesucristo, sí, y los hermanos, hermano Patricio, sí, de ser fiel a Él, y también como creyente tener asumir el reto, asumir el desafío de que apartado del Señor nada sirve, y ser fiel solo a Él mientras ambos vivan? Oremos todos con nuestro Señor. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
Pues recordamos, Señor, cuando conocimos a nuestros hermanos, vimos interés en tu palabra. Nos has permitido, Señor, caminar esta jornada juntos. Vernos, Señor, su posición que ha tomado siempre, Señor, de estar del lado de tu palabra. Han sido, Señor, un ánimo siempre para nosotros. Un ejemplo, un estímulo, una ayuda. Y que de la cual estamos muy agradecidos, Señor. Y que es un privilegio de caminar con creyentes así. Y sabemos que, Señor, el hombre no sería y no podría operar esa realidad, pero ha sido la gloria y el poder de tu palabra trabajando en ellos hasta aquí. Por lo tanto, Señor, desde nuestro corazón queremos anhelar un futuro, Señor, donde realmente su caminata sea más poderosa y firme en pos de tus huellas, Señor, en pos de ti. Y creemos que seguirán siendo, Señor, ánimo, seguirán siendo ayuda, seguirán siendo una inspiración, un ejemplo de vida cristiana, Señor. Por lo tanto, Señor, queremos venir a ti y confesar, Señor, nuestra fe y presentarte nuestra súplica de que la bendición tuya, Señor, a esta realidad a la cual ellos están emprendiendo, tener un hogar, formar una familia. Queremos, Señor, que la bendición de tu palabra y de todas tus promesas, Señor, puedan ellos vivir en una atmósfera donde simplemente caminen con todo lo que se requiere para que toda promesa divina tuya sea real para sus vidas, de nuestros hermanos. Queremos, Señor, venir, suplicar y confesar ante ti que nuestra visión para nuestros hermanos es un hogar ejemplar, un hogar donde tu presencia sea, Señor, el anhelo de sus vidas, donde la sabiduría y tu Espíritu Santo, Señor, pueda ser desplegada y tu pueblo sea grandemente bendecido por la vida de nuestros hermanos, Señor. Bendice, Señor, la vida del hermano Patricio, la vida de mi hermana Mayra, y que puedan, Señor, simplemente decidir nunca dejar apagar de su corazón ese hambre y sed por ti, Señor. Porque es una bienaventuranza gloriosa. Que nunca su meta sea parcial. Que miren siempre el objetivo por el cual tú has pagado el precio. Todos los deseos de cada uno de nosotros, Señor, y nuestra confianza que bendecirá grandemente a nuestros hermanos, la presentamos. Y con gran expectativa te decimos gracias, Señor. Hermano Patricio, gracias por la Mayra. Y que nos permite ser testigos, Señor, de esta unión matrimonial. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo y por la autoridad de la palabra de Dios, de la obra que Dios, hemos sido testigos que ha hecho con él, revelando, cumpliendo su promesa, dándonos un gran mensaje, confiándonos su palabra. Entonces, en ese nombre glorioso de Jesucristo, por esa autoridad gloriosa y ese poder divino de la palabra de Dios, los declaro marido y mujer. Oremos todos en gratitud por nuestros hermanos. Ahora, ¿está bien? Señor Jesús, gracias por ser testigos de que nuestros hermanos están entrando a esta fase de vivir una vida de hogar, una vida de familia. Queremos encomendarlos, Señor, a esa realidad bajo la gloria de tu nombre, Señor, bajo el poder de tu palabra. Que podamos entender y mirar cuán gloriosa, cuán sobrenatural, cuán divina y cuán todopoderosa, Señor, es tu palabra y la propuesta tuya de cristianismo. Que nuestros hermanos sean reales embajadores de tu gracia, de tu gloria, de tu poder. Que nuestro deseo de bien, Señor, afecte la vida de nuestros hermanos, porque sabemos que más que tú, más que nosotros, tú, tus deseos son más grandes y tu capacidad, Señor,
para llevar a cabo tus buenos deseos para tu pueblo. El Señor es sin límites. Por lo tanto, con alegría de corazón, gracias por nuestros hermanos. Amén, que realmente vayan a su hogar, a esta etapa de sus vidas, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. En su vida a Jesucristo. Amén, amén.
caballeros, Dios lo bendiga. Caballeros, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Por la pasarela, por la bomba azul. Los hombres solteros. Salud para el alma. Vamos a salir. Se rompió el hechizo de la familia Medina. Mano, Dios le bendiga. Cuidado con la lágrima, hermano. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Una camarita. Que bendiga, hermano. Que le bendiga, hermano. Que le bendiga. ¿Con quién va a dormir ahora? Con el otro. Tiene que casarse y también buscar también. José. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano.